uso del módulo Consultas. El módulo Consultas permite al profesor hacer una pregunta especificando las posibles respuestas. Los resultados de la elección pueden ser publicados después que los estudiantes hayan respondido, después de cierta fecha o no publicarse. Los resultados pueden ser publicados con los nombres de los estudiantes o de forma anónima. Una consulta puede utilizarse para realizar una encuesta rápida que estimule a los alumnos a reflexionar sobre un tema, para comprobar rápidamente que los estudiantes han entendido algo concreto, para facilitar la toma de decisiones, por ejemplo, permitiendo a los estudiantes votar algún aspecto relacionado con el curso, por ejemplo, escoger el grupo de estudio. ¿Cómo se crea? En la página del curso se hace clic sobre Activar edición. En la sección Añadir una actividad o un recurso, se elige la opción de consulta. En la siguiente página se escribe el título de la consulta y en el campo Descripción el enunciado de la pregunta. En el modo de visualización de las opciones, configuramos cómo se muestran los resultados, si horizontal o verticalmente. Permitir la actualización de la consulta. Determina si es posible cambiar de opinión durante la consulta. Si se selecciona No, los estudiantes solo podrán votar una vez. Si se marca Sí, los estudiantes pueden votar varias veces, pero solo se contará el último voto. Los anteriores se anulan. El campo Permitir seleccionar más de una opción le dará al alumno la posibilidad de escoger dos o más opciones. Limitar el número de respuestas permitidas. Puede estar habilitado o deshabilitado. Si lo habilitamos, podremos especificar el número de veces que se puede seleccionar cada opción de respuesta. Esto puede ser útil cuando, por ejemplo, estamos creando grupos de trabajo. Plantearíamos entonces una pregunta del estilo ¿a qué grupo te quieres apuntar? Y ofrecemos distintas posibilidades, grupo A, grupo B, grupo C, etc. Como no queremos que los grupos estén descompensados, podemos poner un límite de veces que se puede seleccionar cada grupo. Se nos ofrece 5 opciones y podemos añadir más. No es necesario utilizarlas todas. Escribimos aquí las respuestas a la pregunta planteada. Los participantes solo podrán seleccionar una de ellas. Finalmente, hacemos clic en Guardar cambios y regresar al curso. Tradición, transformación, innovación. Institución.